Era un día en la isla de Sodar. Tobías tenía depresión. Hola, Gogón, ¿empujarás el expreso otra vez? Claro que sí, pues ¿qué más? ¿Quieres verme empujar vagones y prostitutas? No, aparte tú eres un inútil y no tienes principios. Hola, Tobías, ¿cómo estás? Pero qué mierda, ¿por qué lloras? Bueno, como realmente no sé qué te pasa, mejor me aprovecho de tu situación y te pido que lleves mis vagones al gabacho. Tobías fue por sus vagones y se fue con Perky. Hola, ya llegué. ¿Qué hago aquí y por qué? Me ordenaron venir aquí. Ah, bueno, pues se supone que no deberías estar aquí, pero como es necesario en esta trama, te necesito que lleves estos vagones. ¿A dónde? Pues a donde quieras. Si quieres, tíraselos a Thomas en su cobertizo. Porque ayer me dejó de seguir en Facebook. Chingada madre, ¿por qué tengo que hacer esto? Genus, cumple un porque odio mi trabajo. Ojalá Perky se muera, lo odio. Pinche proyecto tigre, porque existo. Bueno, me voy a parar porque me duele mis patas. Entiendo que no tengo, pero pues no sé. Salvemos la historia y empujaremos a principios Hatiak. No mames, ¿pero qué es eso? Hola, soy el tigre que fuma mota. Este lugar antes era monte, pero me vale cuis. ¿Quieres mota? Una hora después. Tobias, ¿estás bien? ¿Quieren más? Traigo de la buena. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaron hasta acá? Hola, Tobías, pues vine aquí porque Perky me dijo, pero bueno, me dan mota. Y entonces se abrió la estación llamada Tobías Fumador y todos vivieron feliz para siempre. Excepto el vagón problemático.